tienes un problema, ¿no? ¿Qué pueden tomar ahora que no lo tratan de problema? Thank you.
que de sangre sumerge a esta tierra. Los frutos en sus propios tallos se secan. Los rebaños que van por las praderas caen yertos ante la muerte. Pero lo más duro y cruel, las mujeres se vuelven estériles. No intentamos igualarte a los dioses. No intentamos igualarte a los dioses. Pero te consideramos el primero de los hombres, el que conoce como nadie los alternantes cambios de la vida humana, el que sabe también las secretas determinaciones dichos de los dioses. Cuando has llegado a Tebas, los niveles del tremendo tributo que a la encantadora y horripilante esfinge dábamos. ¡Nada sabías! ¡No habías pedido informes! ¡Nada te habíamos dicho! Se pensó que te guiaba un dios. Y nos salvaste la vida. ¡Oh, el mejor de los hombres! ¡Esta ciudad restaura! ¡Que no digan que te entronizaste para aplastarnos! La patria consolida como felizmente los extraños. Reinar sobre los hombres es la grandeza de un rey. ¿Quién quisiera reinar en un desierto? Un humor ardiente contra la ciudad atenta la atormenta y la destruye. La horrenda peste vacía y silencia en nuestra tierra. La región de los muertos se enriquece de lamentos y gemidos interminables. Maldito militante, venimos en hijo amado y poderoso. Debes hallar una solución. Ya sea que escuches el consejo de algún dios o te lo de un mortal. Una vez con su vida atormentada y ha sufrido, podrá regir y remediar los males. Ustedes, su dolor le atormenta, pero en mi alma el dolor de todos se amadriga, el suyo, el de la patria y el de mí mismo. ¡No despiertan a un hombre que sueña! He cavilado profundamente y tras mucho meditar, mandé a mi cuñado Creón al templo de Apolo para consultarlo acerca de qué determinación tomar y rescatar al país. Que su mensaje sea afortunado para salvación de todos. Creón, príncipe cuñado mío, ¿qué noticias traes? ¡Nuevas felices! A los males, si le hallamos medios para controlarlos, en buena dicha llegan a tocarse. Entramos al palacio. Son sus angustias las que oprimen mi alma, más que las mías propias. Bien. Lo que del dios he oído, nos impone Apolo, riguroso, el mandato de que arrojemos de esta ciudad una mancha que le infesta, que de continuar terminará por ser incurable. ¿Y de qué más se trata? Exterminar a los asesinos. Que muerte por muerte se pase. Una sangre vertida es la fuente de todos estos males. ¿Muerte de quién? Fue Layo, nuestro rey, y esposo de Yocasta antes que tú. ¿Usted? A él jamás lo vi. Murió él. Y ahora el dios nos urge a que sin miramientos, con dureza, se castigue a los asesinos. ¿Quién pudiera seguir la pista de tan viejo crimen? Dijo el dios que aquí están. ¿En dónde fue asesinado Layo? A recibir predicciones divinas. Él dijo que partía, pero jamás regresó. Si algún compañero de camino vio lo sucedido, él podría informarnos. Uno solo quedó vivo, pero tan dominado por el espanto
que solo un dato nos ha dado. ¡Ladrones!, dijo. Le salieron al paso y le dieron muerte. Muerto Layo. No hubo nadie que se hiciera cargo de vengar su muerte. Era tanta nuestra zozobra. Zozobra tan grande que impidiera hacerle justicia al propio rey. La esfinge. De cánticos. Enigmáticos y falaces. Se fue. Se hizo que mejor atendiéramos lo momentáneo, dejando en el silencio lo que el misterio había envuelto en sombras. El dios Apolo ha dictado su recta acción. Bien ha sido consultarlo para hacer justicia. Uno, por los dioses. Y ante ustedes, vengar la muerte del rey Layo. No lo hago solamente por lealtad al rey muerto, sino también por mí mismo. Quien a él asesinó, igualmente podría aniquilarme. Ah, que un dios me asista. Ya sea que yo perezca o triunfe. Lo que ha dicho el rey era el motivo de nuestra plegaria. Apolo, que ha enviado tales enseñanzas. Apolo, que ha enviado tales enseñanzas. Venga, Juan Salvador nuestro. Venga, Juan Salvador nuestro. Atormenta al pueblo con la peste. Mi pensamiento no hay un medio para extirparla. Y a los frutos no crecen en la tierra antes opulenta. Y a los dolores de las madres van derrotando infecundos. Hacia el más allá encaminan mis hijos, uno tras otro, cual las aves fugitivas en vuelo sin rumbo. ¡Oh, poderoso Apolo! ¡Alza tu brillante antorcha contra los puros humores que nos destruyen! Nada sé de lo acontecido. Nada de las versiones que acerca de ellos corren. Nada tuve que ver con ese delito. Ni la más mínima noticia me había llegado de él. Todos los que este país habitan, atiendan. El que sepa quién fue el autor de la muerte del rey Layo, preséntese. Si vive el culpable aquí, que hable. La ciudadanía no ejercerá castigo ni venganza cobrará en su contra. Pero, si en callar se empeña, si temeroso se oculta a sí mismo, o lo encubren, ordeno, sea quien fuere, en este territorio sobre el cual ejerzo yo el imperio, a ese, sin piedad, lo expulsen de su mansión, del país entero. Él es la causa de nuestra terrible crisis. Ya ven cómo me propongo vengar la muerte del rey Layo. El asesino lleve una vida cruel e intolerable. Maldito y desdichado sea para siempre. Pero, si en mi casa estuviere, si yo sabiéndolo le abrigo, vengan sobre mí todos esos males que para él auguro. Háganlo por la patria, que sucumbe desprovista de frutos, dejado en el olvido por los dioses. Lo ordena un dios, pero si no, les tocaría a ustedes de todos modos cobrar venganza. Murió el rey. Hay que hacer las pesquisas para descubrir al asesino. Ahora, yo impero en su lugar. Tengo el poder que él antes tuvo. Descanso en su misma cama y poseo a su consorte misma. Nuestros hijos hubieran crecido juntos si a él no se le hubiera negado descendencia. Aún en ello, la fortuna le fue adversa. Me hago por todo esto el defensor del rey Layo, con tanto coraje como si hubiera sido mi propio padre. Buscaré con afán hasta descubrir al asesino. Y a ustedes, habitantes de Tebas,
si secundan mis órdenes, serán siempre asistidos por la justicia amparadora y aliada. Que los dioses les cubran perpetuamente de bienes. Fuertes insultos son tus palabras, oh rey. Dilucidar el asunto le concierne al dios Apolo, quien ha demandado se busque al asesino. Él lo habrá de descubrir. El rey del oráculo es Apolo. Y aquí, el único de los hombres que de nacimiento tiene el don de la predicción y la verdad, es Tiresias. ¿Por qué no acudir a él para que descifre el misterio? A tiempo mandé traerlo por invitación de Creonte. Amarga dolencia, el país se haya abatido. Tú eres quien puede salvarlo y protegerlo. Sabes que el único medio de dar fin a esta crisis es descubrir y matar a los que al año asesinaron, o por lo menos lanzarlos de esta tierra. No nos niegues tu ciencia, ya sea que del vuelo de las aves o de alguna otra fuente la saques. Da tu saber profético, salvándote a ti mismo, a este país y a mí por fin. Límpianos a todos la mancha del asesinato. En tus manos estamos. El más bello de los trabajos es servir a otros, utilizando nuestros conocimientos. De nada sirve la sabiduría cuando no la aprovechamos bien. Claramente lo descifré, pero lo había olvidado. Haberlo tenido presente no hubiera venido. Deja que retorne a casa. Te lo ruego. Te hará bien a ti mismo. No dices lo acertado. Ni a los ciudadanos vuestras consideraciones. Tú tampoco hablas lo justo. Porque no quiero errar, me retiro. ¡No! ¡Por los dioses! ¡Siendo tú tan sabio! ¡Todos están desatinados! Jamás habré de revelar mis desdichas, por no decir las tuyas. Pero lo sabes y no hablas. ¿No comprendes que callando nos traicionas y arruinas? En vano me reprochas. Nada de mí lograrás saber. A una roca enojarás. ¡Ya llegará la adversa suerte! Aunque yo hable o calle, haz lo que quieras. ¡Enójate con la ira más vehemente! En mi exasperación ya voy percibiéndote como el autor de estos crímenes, y no por tu mano, sino por mano ajena, que si ojos tuvieras, yo afirmaría que fuiste tú, y solo tú, quien el delito perpetró. Todo lo que dices cae sobre ti. Tú ya no deberías ni de hablarnos. Esta tierra está manchada por la infamia de un culpable. Y el culpable
¡Eres tú! ¿Piensas que vas a liberarte de mis manos? ¡Me siento libre! ¡La verdad vive en mí! ¡Y en ella fío! ¿Y de quién la has aprendido, si tu oficio es mentiroso? ¡Tú me obligas a hablar! ¡El asesino que buscas eres tú mismo! ¿No te alegrarás de repetir dos veces ese insulto? ¡Duermes junto al ser que más se debe de amar! ¡Y ni siquiera te das cuenta de la infamia en que vives! ¡La verdad duele! Menos a ti, ciego miserable. Tan ciego del alma como de los ojos. Ciego del oído. Ciego del espíritu. ¡Pobre! Estás amontonando todas las maldiciones que lloverán sobre ti. Noche perpetua miran tus pupilas. Ni a mí, ni a nadie que de ojos disfrute podrás dañar. ¡No impone el destino que caigas bajo el peso de mi mano! ¿Y toda esta trama quién la planeó? ¿Creón? Tú mismo. Riquezas, mando, ciencia, ¡bah! ¿De qué sirven? La vida, envidia nutre solamente. Todos están al acecho. ¡Hambre de matar tienen! ¡El país pusieron en mis manos sin yo buscarlo! Pero Creón anda tramando. Él anhela que yo caiga, el que se dice amigo. ¿Y cómo espía envía a este evidente loco y tramposo? ¡Puro engaño! Que no busca sino el lucro de sus ojos ciegos, cegados para el uso. Pero bien abiertos para el interés. ¿Con qué demuestras que eres vidente, verdad? Estaba aquí la esfinge que con sus mil cánticos enigmáticos a los ciudadanos perdía. ¿Les diste alguna norma para su salvación? En esos no momentos, para todos era el resolver esos enigmas. Fue necesario ciencia profunda. ¡Cantos de aves! ¡Un dios asistente! ¡No! ¡Vine yo! ¡Edipo! ¡Quien echó abajo los artificios de los hombres! ¿Pero tú? ¿Qué? ¿Piensas destronarme? ¿Y acaso creerás que algún día vas a estar sentado a la derecha de Creón, rey de Tebas ya? ¡Les va a ser difícil! ¡Y les va a costar caro este coraje! Si no fueras un ciego, te azotaría el rostro. ¿Y todo eso a qué nos llevará? ¡Rey eres! ¡Pero somos iguales en el derecho de hablar! Yo no estoy atado a ti. ¡Estoy sujeto a Apolo! ¡Yo no soy de los que sirven para obtener un favor de Creón! ¡Te burlas de mí! ¡Porque soy ciego! ¡Tú sí ves! ¡Pero no te das cuenta de la infamia en que vives! ¡Ni de los seres con quienes cohabitas! ¿Sabes de quién naciste? En la tierra, en el más allá, repugnante serás a quien te mire. Doble azote tendrás, el de una madre y el de un padre también.
¡Fuera de esta tierra habrán de expulsarte! ¿A dónde irás? ¿Qué suelo podrá pisar tu planta? ¿Qué puerto habrá? ¿Qué monte Citerón que te abrigue? ¿Qué ayes de dolor habrá de repetir el eco? Ahora, sigue. Sigue insultando a Creón. Continúa maldiciendo mis predicciones. Ten la seguridad que ningún hombre jamás será azotado por el destino, como lo serás tú mismo. Pero es posible sufrir oyendo estas cosas. No llega lo excesivo. Fuera. Nunca más a esta casa retornes. ¡He dicho fuera! ¡Jamás hubiera venido si tú no me hubieras obligado! ¿Sabía acaso que tales desvaríos ibas a decir? Si lo hubieras sabido, te iba a llamar. De loco y necio me tratas. No fue el mismo juicio que de mí hicieron tus padres. ¿Mis padres? Este día te da la vida. Y también te da la muerte. Siempre voces veladas. ¿No que eres tú el más diestro en descifrar enigmas? De eso nació mi grandeza. Esa fue la aventura desdichada que te hundió en la ruina. ¡A este país, Albert! Que te vaya bien. Estando aquí me molestas. Enojado rostro. A tiempo indagabas quién fue el asesino de Layo. Pues él está aquí. Vamos a ver muy pronto que no es ningún extranjero. Es nativo de Tebas. Y cuando lo sepas, no vas a sentir ninguna alegría. El que ahora ve, será ciego. El que ahora es poderoso en riquezas, va a ir a mendigar un pedazo de pan a tierras extrañas, apoyado en un pobre bastón. Vamos a ver muy pronto que es hermano de sus propios hijos y su padre también, y de aquella de quien él nació es al mismo tiempo hijo y consorte. Para su padre, su asesino y usurpador de su esposa. ¿Quién? Con las manos empapadas en pasó de lo tremendo que decirse no pueda. La cosa más monstruosa que ningún labio repetirá. Que se busque el rastro del homicida, a quien nadie conozca. Él está por ahí, bajo una arboleda, ambule enloquecido por los pulsantes riscos, cual si fuera un toro sin manada. Maldito en sus pisadas. Maldito en sus bramidos. No quiere que a él lleguen las predicciones sagradas que de Delfos provienen. ¡Ciudadanos! He tenido noticias de que el rey Edipo contra mí formula calumnias. Si por el infortunio del presente sospecha en mí culpa alguna, sea por mis palabras o por mis actos, acabe ya. El límite de mi vida no es una simple inculpación esta.
es ruin que me vituperen de malvado contra la ciudad y ante los seres que amo. De ira nació el insulto, no brotó por el razonamiento. ¿No se ha afirmado que por mis instigaciones dio falsas profecías el vidente? De una mente en equilibrio, de una mente en su juicio, proviene esta grave acusación. ¿Cómo te atreves a pisar mi suelo? Tú, el asesino que contra mi vida atenta. Tú, el ladrón que ambiciona mi silla real. ¿Qué te figuras que hay en mí? ¿Impotencia? ¿Incapacidad de pensar? ¿Quién crees que soy para que así me trates? Voy a descubrir tus artimañas, tus embustes, tu loca ambición. ¿Crees que no puedo castigarlos? Estás loco si intentas usurpar el trono. ¡Poder y riquezas son los únicos que triunfan! ¿Hablaste ya? Serás juez de mis palabras si las oyes primero. ¡Ah! Si eres hábil en el hablar, pero yo tardo en comprender. Si no tienes razones en qué fundarlas, andas extraviado. No podrás hostigarme sin recibir castigo. Está bien, pero dame a conocer ahora, por ti mismo, ¿de qué delito me acusas? ¿Fuiste o no tú quien dijo que debía venir aquí el santo adivino ese? Y en eso persevero. ¿Qué tiempo hace que vayas? ¿Sayo qué? No sé hacia dónde vas. Murió de muerte violenta. Ya corrieron largos años. Y en aquellos tiempos, en Tiresias, y ejercí el oficio de adivino. Sabio, diestro y amado como hasta ahora. ¡Le hizo mención de mí! ¡De mí nunca! Entonces, ¿cómo no declaró ese sabio lo que ahora proclama? ¿Qué proclama? Si no has perdido el juicio, algo sabes y vas a decir. ¿Decir qué? No se hubiera puesto de acuerdo contigo, no me atribuyera la muerte del rey Nayo. ¿Dice eso? ¿Estás casado con mi hermana? ¿Sí o no? ¿Eres o no el rey? Por derecho, ella y tú son iguales. ¿Y no soy yo acaso el tercero en el mando? Eso te denuncia como traidor. ¡Piensa conmigo un momento! ¿Quién hay que quiera reinar en zozobra si puede dormir tranquilo con el poder en las manos? Lo digo por mí. Lo diría a todo hombre en sus cabales. Prefiero reinar a llamarme rey. Cuando yo necesito de ti lo obtengo, y nada me afana. Si rey yo fuera, tendría que preocuparme al extremo. Y aún así, ¿crees que yo preferiría un trono cargado de congojas a una vida libre, sin penas ni presiones? Y no llega tanto mi necedad. Bien visto soy de todos. Y todos ante mí se rinden. Y el que algo lograr quiere de ti, a mí se acerca. Me juzgas tan insensato para dejar esta situación por adquirir la que está cargada de angustias. Para no ser traidor, basta con tener la cabeza
su edad. Ni me placen estos pensamientos. Ni tengo tratos con quien los abrigue. Infamarme por puras sospechas. ¡Sellarme de traidor sin pruebas! ¡No lo tolero! Injusto es lo mismo tener por malo al justo que venerar al malvado como honesto. Perder a un amigo leal es una tragedia, tanto como si la vida misma se perdiera. Pero te va a enseñar el tiempo. El único que da a conocer quién es el hombre honrado. Porque para saber quién es el traidor, un momento basta. Si hay un traidor en las sombras camina para asestar de un golpe, va deprisa. ¿Vas a desterrarme? O matarte, eres culpable. ¡Estás loco! ¡Eres un traidor! ¡Y al rey se le respeta! ¡A un rey! ¡No a un tirano! Respeta nuestro juramento. Y a mí que estoy presente. Que los demás no te refrenan. Escuchan ahora, rey, te lo ruego, sé humilde. ¿Qué debo ser humilde? ¿Por qué acusarlo con vanas sospechas? El dolor de mi patria me recuece en amargura el alma. Aléjate. Donde quiera que te alojes, serás aborrecido. Así. Lleno de ira. Gente cual tú, a nadie atormenta más que a su propia alma. ¿Qué ha sucedido? Palabras simples, ofensivas suposiciones. Demasiado sufre esta tierra para que le debemos más dificultades. Los dioses, a mí confiesa la causa de tu enojo tan intenso. A ti sobre todo, Eneo. La causa es Creón. Y lo que contra mí ha urdido. Dímelo si es prudente. Que yo di muerte al rey Layo. ¿De quién oyó eso? Trajo un adivino pervertido. Si alguien se cuida de no comprometerse. No te preocupes por esa inculpación. Engaño. Adivino. No hay hombre que vaticinar pueda. Voy a darte una prueba muy precisa. Tras haberle ensartado los pies con un garfio de hierro.
Dios necesita que algo se realice. Él mismo lo revela sin tardanza. ¡Qué duelo azota mi alma vagabunda! ¡Qué torbellino invade mi mente! Mujer, ¿hasta cuándo te oigo? Acabas de decir que el rey Layo sucumbió en un lugar donde convergen tres caminos. ¿En qué punto preciso de la tierra? La tierra se llama Fócida, donde el camino de Delfo se une con el de Dáulide. ¿Qué tiempo hace? Días antes de que tomaras el trono de esta ciudad. ¡Zeus! ¿Qué has decretado hacer de mí? Pesadumbre invade tu alma, Edipo. ¿Qué aspecto tenía el rey Layo? Era alto. Cual bien empezaban a ponerse sus cabellos. Su figura no distaba mucho de ser cual la tuya. Desgraciado, me maldije a mí mismo hace algunos instantes. ¿Qué has dicho, rey? Desmaya mi alma con solo pensar que el adivino sí veía y muy bien. ¿Con quién iba Layo? Con cinco acompañantes y un heraldo. Una carroza conducía a Layo. Diáfano para el día. ¿Pero quién vino a dar la noticia? Un criado de la casa. El único sobreviviente. Vive todavía aquí. Después de ver morir a Layo, cuando regresó y te encontró entronizado, me rogó que lo dejara ir al campo a pastorear rebaños. Así decía. Mientras más lejos de la ciudad, mejor. Deje que se fuera. Digno era de eso, aún siendo esclavo. Podría volver lo más pronto posible. Vendrá. Pero, ¿acaso no merezco saber qué te atormenta? ¿Y cómo negártelo? ¿Qué mejor confidente que tú para externar mis temores y angustias? Pólibo de Corinto fue mi padre. Mi madre, Mérope. Yo era allí el primero de los ciudadanos. Hasta un incidente que me impresionó. Un hombre ebrio. Al término de un festín, me dijo que yo era un hijo adoptado. Me dio tal desazón ese comentario que apenas pude dominarme en aquel momento. Y al día siguiente me puse a discutir con mis padres sobre lo cierto o falso del asunto. Se enfurecieron contra el que había dicho semejante cosa. Y por el momento me dejaron satisfecho. Pero el aguijón de aquel rumor me punzaba el alma continuamente. Que más y más se me clavaba en el corazón. A escondida de mis progenitores, visité el templo del dios Apolo. Pero él nada respondió tocante a mi pregunta. En cambio, dio una tremenda profecía insufrible de oírse. ¿Qué habría yo de ser? El asesino de mi propio padre, y que yo mismo entraría al lecho de mi madre, y que de esa unión engendraría una prole maldita. No bien oí ese monstruoso anuncio, huí alejándome de Corinto, guiado por las estrellas, lejos, muy lejos, en donde esos vaticinios no pudieran cumplirse. Y así, errando,
Llegué al sitio donde convergen los tres caminos, en donde tú afirmas fue muerto el rey. Reñí con un heraldo, y luego con una carroza que era conducida por un hombre en todo semejante que me has descrito. El heraldo y el anciano me querían sacar del camino con violencia. Pero yo, arrebatado por la ira, di un golpe al heraldo. Entonces el anciano azota furioso mi cabeza. Cuán caro me costó. De un bastonazo que le asesté certero, como un relámpago lo derribé en mitad del camino de espaldas y lo maté. También maté a los otros. Ahora comprendo que al maldecir al asesino, me estaba maldiciendo a mí mismo. Yo he decretado mi propia expulsión del país. Yo profano a su esposa. Cuando la tomo entre mis brazos, en estas mismas manos que a él le dieron muerte. Huir debo, pero ya no volveré a ver los ojos de mis seres amados. Tampoco podré regresar a Corinto. Ah, si volviera, me expondría a profanar el lecho materno y matar a Pólibo, quien me engendró. ¡Nadie negar puede que un dios nefasto y adverso ha decretado sobre este infeliz hombre todo un cúmulo de desgracia! Sacra majestad de los dioses, que nunca vea yo ese día. No te rindas, conserva la esperanza. Oye primero al pastor que ha sobrevivido. Esa es la chispa de esperanza. Si dice las cosas igual que tú, entonces no habrá ningún problema. ¿Qué palabra mía es la que te ha preocupado? Forajidos, así dijiste a los hombres que mataron al rey Dario. Si el pastor afirma que fueron varios, ya no soy yo. Uno no es muchos, pero si revela que fue uno solo, probado estará mi delito. Eso dijo ante todos. Pero supongamos que en esta ocasión diga algo diferente. Nada prueba con eso. El vaticinio de Apolo dijo que Layo moriría a manos de un hijo suyo. ¿Pero cómo iba a ser su propio hijo quien lo asesinara si su hijo fue muerto antes? Así es que desde ahora nada me importan las predicciones y tú tampoco debes hacer caso de ellas. Piensas muy bien, pero de todos modos manda a alguien que traiga acá a ese campesino, que no tarde. Basta que tú lo ordenes para que yo lo quiera. Alimenta al tirano. Si llega a desbordarse de infundada grandeza, sube, se encumbra a lo más elevado, pero desde ahí se despeña hasta un profundo y apretado abismo. ¿Alguien habrá que pueda jactarse de que bajo el peso de tales delitos guardar pueda su vida incólume al iracundo azote de los dioses? Si esa conducta tolerable fuera, ¿qué fin tiene que yo celebre los ritos santos con danzas sacras? ¡Oh, Zeus, supremo gobernante del cosmos! No dejes que a tus ojos el mal se oculte. Por ti he
tierra. Ruedan ahora las predicciones dadas al año. Ya nadie tiene digno de honores a Apolo, ni a todo lo que es divino. Siempre y con dichosos viva, ya que es la perfecta consorte del rey. La felicidad sea para ti, extranjero. Tu fineza lo exige. ¿Qué noticias traes? Dicha para su esposo y para esta casa también. ¿De dónde vienes? De Corinto. Lo que voy a decirle será de su agrado. ¿Acaso un poco triste? ¿Qué podrá ser? Hemos convenido los habitantes de Corinto proclamar a Edipo también rey de esas tierras. ¿Quién reina Fólibo entonces? No, la muerte reina en él. ¿Muerto es Fólibo? Si no digo la verdad, el muerto sea yo. Pronto, deprisa, comunica al rey esta noticia. Un designio de los dioses, buen oculto son. De matar a ese hombre. A tiempo Edipo huyó de su casa. Pero ahora ese hombre ha muerto, rendido a su destino y no a manos de su hijo. Mi mujer amada, Teocasta noble, ¿por qué me hace salir de casa? Oye lo que dice este hombre y concluyen que vienen a parar los vaticinios divinos. ¿Quién es? Viene de Corinto. Trae la noticia de que tu padre Fólibo ya no existe. ¡Muerto es! Quiero oírlo de tus propios labios, extranjero. Sucumbió a la muerte. ¿Por traiciones o enfermedad? A viejos cuerpos debe peso rinde. La enfermedad, según entiendo, pudo acabar con él.
y la edad que sobre él pesaba. Mujer, ¿habrá alguien quien dirija la vista al santuario de Apolo o al vuelo de las aves? ¡Vociferaran que yo daría muerte a mi padre! Muerto apenas, ya reposa bajo tierra, y yo, acá lejos, ni siquiera he vuelto a tocar las armas. Y si murió de pena por estar yo ausente, eso también hubiera sido darle muerte. Pero una cosa es segura: mi padre Pólimo descansa ahora en el más allá y se llevó cargando los supuestos vaticinios. ¡Qué tiempo ha que te estoy diciendo! Pero estaba cautivo por el temor. Desde ahora es preciso no poner en ello nunca más el pensamiento. ¿Y no he de temer por el hecho materno? ¿Qué ha de temer el hombre si está bajo el dominio del destino? Nada con certeza puede prever. Lo mejor es vivir sin preocuparse, cada cual como pueda. ¿Para qué angustiarse por tener bodas con sus propias madres? ¡Muchos las tiene! En sueños se unen maritalmente con ella. Pasa mejor la vida quien de esas necedades hace burla. Bien aprobada lo que dices, si no estuviera un viva la que me concibió, pero vive y forzoso es tener. Buen argumento. ¿Pero qué me dices de tu padre en el sepulcro? Pero ella vive y temo. ¿De qué mujer tan temida están hablando? De Mérope, la esposa de Pólimo. ¿Y por qué ha de inspirar temor? Por una espantosa predicción divina. ¿Ha de guardarse el secreto? ¡Nah! Anunció el dios Apolo que yo habría de casarme con mi propia madre y enrojecer mis manos con la sangre de mi padre. Por eso vivo lejos de Corinto. Hasta ahora, buena ha sido mi suerte. Sin embargo, qué dulce hubiera sido contemplar de nuevo los ojos de mis padres. Y con solo esos temores andas desterrado de tu patria. ¿Por no ser asesino de mi padre? ¿Por qué no termina, señor, su ansiedad? De buena gana vine para hacerle de provecho. Y tu recompensa será digna. Lo que más me motivó a venir fue la esperanza de que regresemos juntos a Corinto. Ya no he de volver a casa de mis padres. ¡Ay, hijo mío! ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? ¡Temo que resulte verídico Apolo! ¡Recelas con mancharte, con volver a tus padres! ¡Ah, ese miedo me obsesiona! Debes saber entonces que sin razón temes. ¡Nada tuyo era Pólimo en cuanto a linaje! ¡Tú y él no eran de la misma sangre! ¿No era él mi padre? Tanto te dio la vida a él como te la di yo. ¿No fue él quien me engendró? Ni te engendró él, como no te engendré yo. Pero hijo me llamó siempre. Hijo, ¿cómo no serlo? Tú fuiste un don que mis mismas manos le dieron. ¿Pero cómo me amaba tanto siendo hijo de otro? Él estaba muy sentido por no tener hijos propios. ¿Acaso me habías comprado? ¿O cómo me encontraste? Era un boscoso vallecito del monte Citerón. ¿Qué hacías por esos parajes? Apacentaba mi rebaño. ¿Eras pastor? Sí. Así fue como pude salvarte la vida. ¿Y qué más sufría yo cuando me salvaste la vida? Tus pies pueden rendir el testimonio. Cierto es. Deformado los tengo. ¡Yo te quité un garfio que tus pies traspasaban! ¡Ah, dolorosa ofensa de mi infancia! Aún conservo las señales. Los dioses, ¿quiénes fueron mis padres? Nunca lo supe. Debe saberlo el que te entregó a mí. Entonces no me encontraste. Otro pastor te entregó a mí. ¿Quién es? Era un pastor del rey Layo. El rey que señoreaba estas tierras. Si vive aún, podría verlo. Mejor que yo. ¡Lo saben ustedes! ¿Quién conoce al pastor? ¿Vive en el campo o se aloja en la ciudad? ¿Llegó el momento de aclarar todo esto? ¿Y esto que es el mismo que hace un momento pedía se presentara? Mujer, ¿ese qué dice? ¡Sea uno qué! ¡Deja esto en paz! ¡Ningún caso haga de lo que aquí se ha dicho! ¡No pienses en tonterías! Antes de decirnos, yo quiero definir lo que a mi origen corresponde. ¡No! ¡Por los dioses! ¡Si amas tu vida, no lo intentes! No receles, no temas, que aunque yo resulte tres veces esclavo,
de 3 generaciones de esclavos descendientes, pues nada te agrave aquí. ¡Qué discreto! ¡Me exasperas! ¡Ay, infeliz! ¡Que nunca descubras quién en realidad es! ¡Vaya uno de inmediato y traiga a ese pastor! Ella quede gloriosa en su riqueza y en su linaje altiva. ¡Desgraciado! ¡Para siempre! Por miserable que este sea, ella, siempre altiva como mujer, lo excelso sueña. Y se siente rebajada porque le juzga de baja estirpe. Hijo soy de la fortuna generosa que tanto bien me ha dado. ¿Cómo avergonzarme de ella si de esa madre nací? Los años, mis hermanos, han hecho de mí a un tiempo un pequeño y un grande. Si de tal modo vi la luz, yo no quiero ser otro que el que ahora soy. Saber de quién procedo no mudará mi ser. ¿Quién entonces te dio la luz? ¡Padre de artistas que no puedes! ¿De ese hablabas? Sí, sin duda es él. Mírame y responde. ¿Fuiste de los siervos de Layo? En su casa nací. ¿Y en qué tareas te gastabas la vida? ¿En pastorear? ¿En qué región? Alguna vez en el Citerón. ¿Y a ese hombre lo viste alguna vez? Los recuerdos son lentos en venir. Sé muy bien lo que tienes en la mente. Cuando en aquel remoto tiempo juntos pastoreábamos en las laderas del Citerón. Él con sus 2 rebaños y yo con el mío. 3 veces anduvimos juntos por aquella región desde la primavera. Cuando llegaba el invierno, él se iba a los rebaños del rey Layo y yo al mío. Es verdad. Has pasado tanto tiempo. ¿Recuerdas que en alguna ocasión tú me entregaste a un niño para que yo lo cuidara como si fuera mi propio hijo? ¿A qué fin van tus historias? Resulta que ese niño de entonces es este rey. Luciano, tus palabras son las que deberían de azotarse, no a él. Oh, es mejor de los reyes, ¿en qué os ofendo? Nada dices del niño porque ya se te pregunta. Se habla sin vino. Y si no te explicas, hablarás entre lágrimas. Desdichado de mí, tratar así a un viejo. ¿Qué quieren saber? ¿Le diste al niño por quien se te pregunta? Lo di. Mejor hubiera muerto ese día. Ay, pero morirás hoy si no confiesas lo que debes. Diablo, también muero. ¿De quién era el niño? ¿Era tuyo o ajeno? No, no era mío. De otro lo recibí. ¿De quién? Por Dios, es un rey. ¡Ya no pregunte más! Perdido estás si vuelvo a preguntarlo.
nació en casa del rey Layo. ¿Era hijo de un esclavo o del rey pariente? Me aviso en el espanto si pienso decirlo. Yo también. Pero tengo que escucharlo. Se decía que era hijo del rey. Mejor pudiera firmarlo su esposa. Luego, ella te lo dio. Así es. ¿Con qué fin? ¿Para qué quiero matar? Al que dio a luz, infame. Temeroso de predicciones divinas. ¿Cuáles? Decía que él daría muerte a su padre. Entonces, ¿por qué lo diste a ese? Me llenó de lástima el niño. Tenía la certeza de que él lo llevaría a su patria. Pero le salvó la vida. Me hizo mal. Si eres tú en verdad, el que él dice, sabe que eres el más desdichado de los hombres. Todo resultó verdadero. Probado está que soy hijo de quien nacer no debiera. Me uní con la misma a quien le debía la vida. Y di la muerte a quien matar nunca podría. Eterna. Las tinieblas podrán defenderlos de contemplar lo que no quise ver jamás, ni tampoco todo aquello que tan anheloso mirar ansiaba. ¡Raza de mortales! Solo ven ustedes una quimera que vive un instante. ¿Hay algún hombre acaso que le haga un grado de felicidad? Todo es una apariencia. Brilla. Reluce. Se encumbra. Se abisma en las sombras para siempre. Es un enigma de la vida, Edipo sin ventura. Cuando veo el fin de tu gloria, podría considerar dichoso alguno de los mortales. El que voló tan alto. El que dominó murallas y riquezas. El que feliz se creyó. Él logró mantener nuestro país como una fortaleza que desafiaba a la muerte. Y ahora, ¿quién más miserable? El tiempo todo lo ve. Y todo lo descubre. Solo él pudo permitir una boda que era sacrilegio en la misma mujer de la cual recibió la vida. A ira sembró también. ¡Ah! ¡Qué locura se apoderó de ti! Ya cuando estabas caído bajo la sombra implacable del destino, ¿cómo debiste destruir tus vidas? ¡Qué maléfica fuerza más allá te pudo! ¡Apolo, amigos! Quien cruel descargó sobre mí mismo sus terribles infortunios. ¿Para qué habría yo de ver si el que ve nada dulce puede mirar?
¿Qué ver habría para mí que fuera amable? Sáquenme pronto de aquí. Al enemigo monstruoso, al más aborrecido por los dioses, al más vil de los hombres. Hubiera perecido aquel que un día me levantó del prado y desprendió los garfios que sujetaban mis pies, porque de esta forma me arrancó. De la muerte y me dejó vivir. Favor ingrato que hacer no debiera. Hubiera entonces yo muerto para no ser lo que soy. Tortura de mí mismo y de los míos. Si algún mal llega a existir más antiguo sobre la tierra, ese tiene que ser herencia de Edipo. Hubiera sido mejor que murieras. No, que viva ciego. ¿Para qué se mirían mis ojos si cuando yo baje a la región de los muertos y encuentre a mi padre y a la desdichada madre mía, acaso me atrevería a ver con estos ojos sus propios semblantes? Yo, con crímenes que exceden a aquellos que se pagan con la muerte. ¿Eran acaso esos ojos para ver a los hijos que nacieron de esa unión maldita? O quizás podría encarar a los ciudadanos con ojos inmutables después de que con mis crímenes arrojé la peor maldición sobre ellos. ¡Nunca! De igual modo hubiera taponeado mis oídos, fuente por donde fluyen los sonidos al alma. Así, ni oyera voces, ni contemplara la luz. Dulce es para la mente vivir sin el contacto de las desdichas de afuera. ¡Ah! Tres caminos que convergen. Ustedes vieron caer la sangre de mi padre, la cual le dieron ávidos. Desde la muerte, arrójenme a los mares, a un lugar lejano, en donde los hombres no puedan volver a verme. No es solamente siquiera la sagrada luz del sol que todo llena de vida. Oculten esa mancha, ni la tierra, ni la santa lluvia, ni el resplandor del cielo pueden soportar. ¡Métanlo al palacio! Solo entre los miembros de la misma familia podremos sobrellevar nuestros males. Te ruego que lo más pronto que puedas me arrojes de este país a tierras en donde ningún mortal me hable. Antes es necesario consultar a un dios. ¡A un dios! ¡Él ya publicó su dictamen! Deberes preguntar cuál ha de ser la conducta a seguir. ¡Y por un desdichado molestar a los dioses! Está ella, haz los funerales que tu afecto sugiera. Es tu hermana, cumple con tu deber. Por mi parte, que nunca mientras yo viva, mi patria tenga la ignominia de que yo habite dentro de sus murallas. Deja que viva en las montañas, en ese Citerón que fue la cuna y hoy ha de ser la tumba de Edipo. No en vida me lo asignó mi padre, consintiendo en ello mi madre. Que allí me maten los muertos, ya que estando yo aún vivo, matarme intentaron. Hubiera muerto entonces, cuando infante, si el destino no me hubiera señalado para ser el más desdichado de los hombres en su mayor infamia. ¡Oh, de la suerte cual emplazca! León, no te afanes por mis hijos. Varones son formados. Ellos miren qué necesitan y de dónde sacan vida. Pero mis hijas, mis dos infortunadas niñas, son mis dos hijas. ¿Que no me oyó Creón? ¿No me tiene lástima y me trae a lo más amado? Hijas,
acérquense a estas manos, hermanas. Deben a ellas el gozo de sus propios ojos. Estos ojos son muertos. Se los dieron a ustedes, sacados de la misma sangre de donde yo salí. Ciego estaba ya desde entonces. Habrá hombres que se atrevan a tomarlas por esposas. Solas para siempre. En perenne y estéril retraimiento irán llevando a cuestas el peso insoportable de sus vidas. Creón, tú quedas como el único padre. Ella y yo, muertos estamos ya. ¿Permitirás que tus sobrinas vayan por el mundo mendigando sin dejar retoño de su sangre, que es la tuya misma? Ten compasión de ellas, niñas abandonadas, sin otra mano que las pueda apoyar. ¿Me lo prometes, Creón? Hijas, cuando ya discreción por la edad tuvieren, rueguen a los dioses vivir en norma austera y moderada, y tener un destino menos cruel que el de este padre quien les dio miserable vida. ¡Entra! ¡Habitantes de mi patria! ¡Vean a Edipo! ¡Destiérrame! Fue el más audaz en descifrar enigmas. ¿Entiendes lo que a un dios le toca decidir? ¡Pudo llegar a ser el más grande de los hombres! Para los dioses, soy detestable a tiempo. El que lo miraba sentía envidia de su dicha y posición. Pero mírenlo ahora, ¿a dónde lo ha arrojado la ironía del destino? Obtendrás lo que has pedido. A quien no ha visto aún la luz de su día final, jamás lo llamen dichoso, sino hasta que vaya al cielo de la muerte. Sin haber gustado del sabor amargo de la vida. De Tebas hace más de 2,000
o 3000 años que sucedió lo que ustedes están viendo, porque se dice que Edipo existió con otro nombre. Edipo nada más es un apodo, porque tenía los pies atravesados por un garfio, y en griego, para los que saben griego, quiere decir pies hinchados, ¿sí? Entonces, pero este personaje, a este personaje le sucedió algo semejante a lo que acaban de ver. Y Sófocles, 2500 años atrás, la hizo un teatro y nos la regala a nosotros. Cuando un país está desmoronando por todas las barbaridades que a veces cometen sus gobernantes, pero en ese tiempo, pese a todo lo que sucedía, el hijo fue un hombre honesto, que gobierna su patria bien hasta sus últimos días, hasta que le sucede lo que le sucedió, ¿no? Aquí vamos a estar hasta el día 12 de marzo. Si viene más gente, porque están cobrando muy barato, y aquí entre nos no alcanza para pagar. No alcanza porque es teatro bueno, barato, y de mucho esfuerzo, y es muy caro hacer teatro. Por eso les cuesta a ustedes de entrada de 500 o más. Pero aquí son 50 o 70 pesos. Díganle a la gente que venga al teatro. Aquí vamos a estar. Recomiéndenla con las personas a las cuales ustedes estiman. No hay que ser egoístas, ¿no? Y ayuden a los actores de México, porque no solamente vivimos de los aplausos. También comemos. Gracias. Gracias.